Buenas, buenas, ¿cómo están todos por acá? Saludos, tenía ya varias semanas que no pasaba por el canal, de verdad que he estado bastante ocupado, pero hoy quería tomarme la oportunidad para compartir algunas ideas con ustedes para esta semana que está entrando. Hoy es 10 de octubre, mañana va a ser 11 de octubre y mañana es una semana bastante importante, mañana sale otra vez el reporte de inflación aquí en los Estados Unidos, voy a tocar... Eso un momento. Voy a hablar acerca del reporte de trabajo que salió la semana pasada y cómo hay buenas oportunidades ahorita de mejorar su trabajo. Y esto va a ser eh, algo breve, pero les voy a dar algunas ideas que yo creo que hay muchas personas que no han caído en cuenta de los nuevos trabajos que se están empezando a eh, que están empezando a aparecer. Y no solamente aquí en los Estados Unidos, sino quiero tocar el punto de Buenos Aires a nivel mundial. Eh, pero ya vamos a hablar de eso también. Eh, a consecuencia de lo que pueda pasar con el reporte de inflación um, aquí en los Estados Unidos, definitivamente el mercado se va a ver muy feo y voy a tocar, saludos a todos, saludos, saludos, y voy a tocar un poquito el tema de cripto, de lo que es Bitcoin y de lo que es Ethereum, de una manera muy sencilla porque quiero que todos los entiendan. Eh, antes de comenzar y mientras le damos tiempo un momentico a las personas para que vuelvan... He estado un poquito complicado con ocupaciones de la casa, con ocupaciones de mi trabajo, con ocupación de mis inversiones y de verdad que no tenía como que una mente fresca. He llegado a la casa todos estos días agotado y a mí, yo usualmente no hago un script, no preparo nada y para mí poder dar un mensaje claro, tengo que estar por lo menos en, en sintonía. Eh, y una de las recomendaciones que les voy a dar, caí en esta, en esta ola de desorganización porque dejé de hacer mi... Scheduler. Yo tengo un papel, yo tengo un librito donde todo el tiempo estoy anotando qué es lo que tengo que estar pendiente. Definitivamente, una vez que yo pierdo eh, esa costumbre de preparar lo que voy a hacer en el día, me hago un desastre. Pero bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con lo que es el CPI, que es el reporte de inflación de los Estados Unidos para esta semana que viene. El, 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 el 12 sale el reporte de inflación. El reporte de inflación lo más probable es que vaya a salir alto. Otra vez sigue el gobierno diciendo, no el gobierno, la Reserva Federal, sobre la posibilidad de que eh, la inflación sea transitoria. Ya nos estamos dando cuenta que esto no es el caso. Ellos están esperando de que no vaya a ser una inflación más alta del 0.3%, es decir, mes a mes. Mi opinión, y yo no soy experto, como siempre les he dicho, sino que yo simplemente comparto mi opinión con ustedes, es que lo más probable es que vaya a salir alto. ¿Qué consecuencias va a tener eso? Las consecuencias de eso van a ser las siguientes: esto pone la situación para la Reserva Federal muy complicada, porque en un reporte de trabajo que tuvimos la semana pasada, donde se esperaban 300 mil empleos, solamente hubieron 199 mil. Y aparte, tú tienes una inflación, ya es un mensaje para el gobierno o para la Reserva Federal, a sacarle el pie al acerador para tratar de bajar un poquito la inflación. Entonces, esto los pone a ellos en una situación bastante complicada. ¿okay? ¿Qué es lo que yo creo que va a pasar? Eventualmente ellos van a tener que definitivamente subir los intereses. ¿okay? Esto lo vamos a ver para el año que viene. Pero hay una cosa que se llama tapering. Y ya yo lo he explicado varias veces en el canal. Tapering es cuando el gobierno está dejando de comprar bonos. Ahorita están comprando muchos bonos. Van a empezar a bajar la velocidad de comprar bonos, ¿ok? Se le está complicando la cosa. Yo estoy seguro que ya ustedes han visto los precios muchísimo más caros en los supermercados. Yo estoy seguro que no solamente están viendo precios más caros, sino que es increíble cada vez que yo camino. Ayer estuve ayer en el Home Depot buscando algunas cosas que necesitaba para la casa y no hay nada en los estantes. Y yo estoy seguro de que yo no soy el único que se está que está notando esta, esto con preocupación. Algo que ya habíamos conversado en este canal hace como cuatro o cinco meses inclusive. Les había dicho las compras de diciembre. Vayan preparándose desde ahorita porque cada vez va a haber menos y menos inventario y lo estamos viendo. Todos nos estamos dando cuenta de que no hay nada en los aranceles. ¿okay? Importante entonces el reporte de CPI. Vamos a hablar de nada en los aranceles. Hay dos teorías sobre esto. Es que no hay empleados para poder poner... Eh, los productos en los aranceles es la primera teoría la segunda teoría es de que hay demasiadas ayudas del gobierno y esa es la razón por la cual la gente no quiere trabajar sí y no pero acá hay algo importante que va con los nuevos trabajos a qué me refiero y yo no sé si hay alguien de repente allá afuera quien se le haya ocurrido esto o no una cosa es no tener suficientes empleados que no hayan suficientes personas dispuestas a trabajar. Pero está pasando algo muy interesante, en mi opinión. Y yo creo que viene un cambio de los tipos de trabajo. ¿A qué me estoy refiriendo? Las habilidades, los skills, la, las habilidades que tú puedas tener como, como trabajador, están empezando a cambiar. Las necesidades ahora son distintas. Estamos cada vez automatizando un poquito más. Y les toco este punto porque... Me quedé sorprendido en Google. Los voy a invitar a todos a ustedes ahorita a que pasen por Google. Es completamente gratis. A mí no me pagan por decir esto. Ok, yo no tengo ningún acuerdo ni con Google ni con Yahoo. Hay varios eh, cursos que usted puede empezar a hacer para adquirir estas nuevas habilidades que están empezando a hacer falta en el mercado. Me parece que es bastante importante y que muchos de ustedes deberían de salir a buscar este tratar de actualizar un poquito sus habilidades. Y dentro de eso está, por supuesto, el uso de las computadoras, lo que es la tecnología de bloques o blockchain technology. Todos estos cursos son gratis, salen con un certificado y lo pueden hacer por Google en su propio tiempo. Entonces, el problema que hay ahorita con eh, los trabajadores o este reporte que salió tan malo, de repente no es de que no hay suficientes trabajadores o de repente es que están los trabajadores en su casa sin querer hacer nada sino que de repente es el hecho de que las necesidades del mercado están comenzando a cambiar. Entonces, quería tocar ese punto bastante importante, ¿ok? Y otra vez, todo esto viene con los reportes de inflación de la semana que viene, ¿por qué? Porque las dos principales responsabilidades de la Reserva Federal es controlar el cono monetario, controlar los intereses, ¿okay? Para poder promover trabajo. Y si tú tienes una expectativa de 300,000 mil empleados y solamente llegaste a 199,000, algo está mal. Algo no está funcionando muy bien. Entonces, pendientes con el CPI esta semana que viene. Si el reporte sale mal, si estamos viendo que van a haber demasiado eh, inflación, entonces obviamente el mercado, cuidado con esas personas que tienen un Roth IRA, un, 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 no Roth, un IRA, un 401K, o aquellas personas que... Eh, tienen dinero invertido en el mercado, se puede poner feo. Mi opinión es de que, si vienen las expectativas más altas, si viene el reporte de inflación más alto, vamos a ver una caída dura, no dura, pero o posiblemente dura en el mercado. Estamos ya a puertas de una corrección. Necesitamos una corrección. Yo estoy viendo el mercado. Yo personalmente he prácticamente dejado de comprar porque me pone ya nervioso, o no me pone nervioso, sino que ya veo que hay demasiado nerviosismo y no me parece que sea prudente ahorita Comprar y comprar y comprar. Cripto sí está haciendo, y cuando hablo de cripto estoy hablando de Bitcoin, estoy hablando de Ethereum, estoy hablando de Solana, estoy hablando de eh, you know, Polkadot. Todas estas criptomonedas están, eh, lo más probable es que vayan a subir si el reporte de inflación es más alto de lo que se espera. <laughs> Disculpen. Eh, a ver, las casas. Alguien me estaba, yo hice una, hice una una encuesta eh, antes de empezar este live que querían que hablara. Vamos a hablar un momentico de las casas. Si el report Aquí es donde está complicada la situación con eh, la Reserva Federal y los intereses. Déjenme decirles esto. Mi opinión, otra vez. Yo prefiero comprar un poco caro, pero con un interés más bajo, ¿ok? ¿Qué estoy viendo yo en las casas? Porque sigo en el mercado... De bienes y raíces, yo siempre estoy, como ustedes, muchos de ustedes saben, yo invierto en propiedades, en bienes y raíces. Yo no hago flipping, yo no arreglo para después vender. Ese no es mi estilo, eso es un arte, cosa que yo siempre lo he comentado. A mí, para mí, para mi gusto es: yo compro una casa que esté relativamente bien, la pongo mejor y la alquilo, o simplemente compro una casa que esté, que yo no le tenga que hacer nada y la pongo en alquiler. Yo no hago flipping de houses. Sigo viendo el mercado que está complicado, eh, obviamente. Siguen las casas un poco más altas. Lo que sí estoy viendo es de que 70 ofertas en una propiedad ya no está pasando. Estoy viendo ahora que hay menos ofertas en las propiedades, pero siguen sí los precios relativamente altos. Eh, igual, yo prefiero, otra vez les comento, yo prefiero comprar para aquellas personas que dicen que está caro. Eso es su opinión, la mía no es esa. Con estos reportes de inflación, la mejor manera de poder resguardarse de, de la inflación es con oro mi opinión crypto y mi opinión propiedades entonces eh, eso es con respecto a las casas vamos a ver qué más tenía yo aquí quería que quería compartir eh, ah bueno vamos poniéndonos por aquí el crypto vamos a hablar un momentico del bitcoin quiero quería también conversar con ustedes eh, sobre las cripto hay muchas personas que no entienden las cripto que no quieren entender las cripto pues yo les voy a recomendar de que se pongan yo tengo algunos videos por ahí de que explica qué es el bitcoin cuando digo cripto me refiero a todas, no me estoy refiriendo única y exclusivamente a cripto. Y voy a tocar un poquito el tema de Facebook. Y ustedes dirán que tiene que ver Facebook con cripto. Y también voy a tocar el tema y también viene combinado con Facebook el hecho de que el gobierno para este nuevo, eh, una de las condiciones que están poniendo para este nuevo estímulo económico es la posibilidad de que la eh, el IRS eh, la gente de los impuestos, el Internal Revenue System, ahorita no, no recuerdo el nombre en español, eh, la gente de los impuestos, IRS, pueda revisar sus cuentas de banco buscando cualquier cosa que sea mayor de 600 dólares. Quiero tocar esto porque me parece que es bastante importante. Yo estoy completamente en desacuerdo con que los bancos empiecen a pasarle información sobre nuestros movimientos económicos al IRS y no es porque yo estoy ocultando información y no es porque yo estoy evadiendo impuestos. Pero déjenme decirles algo: ellos están haciendo esto con la intención de que las personas que son millonarias o que las personas que ganan 400 mil dólares para arriba eh, no puedan evadir impuestos. Déjenme explotarles esa burbuja para aquellas personas que repiten como unos loritos que dicen: Sí, es que los millonarios están evadiendo impuestos y entonces. 600 dólares si hacen cualquier cosa con 600 dólares para arriba ya no van a poder dejar de pagar impuestos señores no sean idiotas y se los digo de una buena forma para aquellas personas que creen que ese es el motivo cualquier persona que sea millonaria cualquier persona que gane más de que tenga dos dedos de frente que gane más de 150 mil dólares al año 600 dólares los van a hacer por medio de una empresa que ya tienes que reportarlos en mi opinión, esto es simplemente un movimiento más para poder tener control sobre las personas. ¿Ok? Quienes mueven 600 dólares de ingresos o egresos no son las empresas, no son, los, no son los millonarios, ellos tienen la manera de mover ese dinero. Quien mueve eso es la persona común de a pie. No, no caigan en estas ilusiones de que esto lo está haciendo el gobierno por la beneficencia de su corazón para conseguir más dinero y poderlos dar a, y dar a la persona común. That, it, that's just, it's not real. It doesn't exist. Okay? That's not the intention. Esa no es la intención del gobierno. Esto es otra cosa más que va a venir a 600 dólares. Si ustedes me hubiesen dicho a mí, no sé, 10 mil, 20 mil, ok, y todavía. Pero ustedes creen que en verdad cualquier persona que gane 150 mil dólares para arriba de repente ya no tiene su registrado, su LLC o si va a hacer cualquier tipo de movimiento 600 dólares porque son ingresos, no van a venir en forma de 600 dólares, por Dios. Entonces es la mentira que le están trayendo a las personas. Nos están diciendo de que con este nuevo estímulo económico van a levantar el dinero a costillas de ver quién mueve más de 600 dólares o no. Pero además de eso le trae un peso extra al banco, le trae más trabajo al banco, pero además de eso, porque tiene que estar revisando la cuenta de nosotros. Me parece es una cosa completamente fuera de lugar, fuera de lugar. Esto lo estoy atando a Facebook. ¿A qué me refiero? Yo voy a hacer un video más en profundo con esto. Facebook estas últimas semanas ha estado pasando por un momento bastante complicado. Aquellas personas que tienen acciones en Facebook deben de saberlo. Yo personalmente no utilizo Facebook, detesto Facebook, nunca me ha gustado. Um, no, todo, no, no tanto por el gossip, sino en verdad no sé por qué es una de esas plataformas que yo nunca pude hacer click. Pero Facebook se motiva en muchísimos problemas porque ya está confirmado y reconfirmado de que ellos utilizan la información de las personas como les da la gana. Lo utilizan para compartir información con terceros. Lo utilizan para vendérselas a otras personas. Lo utilizan para manipular el tipo de información que ustedes ven. Facebook definitivamente hace con nuestra información, con nuestra privacidad, lo que les da la gana y salió lo que llaman un whistleblower que es una persona que viene a... Un whistleblower en español es eh, una persona como que eh, viene a hacer una alerta, que trabajó dentro de Facebook, y esta señora, no recuerdo su nombre ahorita, decía, eh, Facebook intencionalmente utiliza la información de las personas para crear polémica única y exclusivamente para poder con esa polémica mantener a la persona más tiempo en la plataforma y poder presentarle algunos... Eh, ads, eh, propagandas, para poder hacer más dinero. ¿Cómo viene atado aquí a todo esto? ¿Cómo voy yo de Facebook y del gobierno queriendo ver nuestras cuentas de banco al cripto? Cryptocurrency viene de la idea de blockchain technology, donde el dueño de la información, de la plataforma, el dueño de todo eres tú. Es completamente descentralizado. Y yo sé que hay muchas personas que dicen que blockchain no va a salir adelante o que no va a ser tan grande como todos pensamos. Yo estoy, anoche me paré a las 3 de la mañana, no tenía sueño, no sé por qué. Me acosté temprano porque me puse con mi hijo a arreglar el front yard y estuvimos cambiando sprinklers y sembrando semillas y quisimos hacerlo nosotros mismos. Me, me quedé dormido temprano y bueno, me paré a las 3 y media, 4 de la mañana, así como, ¿qué, qué hago? Bueno, vamos a, vamos a ponernos a leer. Me metí en internet. Crypto o blockchain technology va a sacar del medio a Mark Zuckerberg y a Facebook. Nosotros vamos a tener la posibilidad de poder eh, ser dueños de nuestra propia información. Por eso es que hay tanta guerra con eso. Eh, DeFi, que es Decentralized Finance, finanzas descentralizadas, es decir, que no va a haber un banco en el medio. Simplemente yo puedo hacerle una transferencia a usted a la hora que me dé la gana y por el monto que me dé la gana, por un cargo muy mínimo, sin tener que pasar por una cadena bancaria. Eh, es lo mejor que nos puede pasar. Definitivamente, blockchain, después de lo que ha pasado esta última semana con Facebook y con el gobierno queriéndose meter en nuestras cuentas, es lo mejor que puede pasar y la gente está empezando a caer. Hay un término nuevo que se llama Web3. W-E-B-3. Okay? Estoy aquí leyendo algo que dice aquí. No sé qué mensaje me está mandando mi computer. Yo, hold on. De un momentico aquí. No, bueno, no quiero. Entonces, pónganse a ver qué es Web3. Pónganse a aprender lo que es cryptocurrency, eh, las cripto, las criptomonedas y no tanto por invertir. Yo no estoy diciendo que salgan y vayan a, a comprar Bitcoin. y eh, Yo lo estoy haciendo. No lo voy a recomendar por cuestiones de cada quien es responsable de lo que hace y haga su tarea. Si es algo lo que no entiende ni se le ocurra, como siempre les he dicho en este canal, si tú no entiendes algo, no vayas a meter tu dinero en él. Empiecen a entenderlo. Empiecen a entenderlo porque de verdad que esto es lo que va a cambiar completamente el mundo. Yo tengo muchas personas, a mí YouTube me da un esquema a las personas que me siguen y yo tengo muchas personas que están de repente en los 50, 55 y 60 años así como tengo muchas personas que están entre los 18 años a los 25 no me preocupa tanto esas personas yo creo que ellos entienden de los 25 a los 40 yo estoy seguro que todo el mundo tiene una idea de lo que es blockchain technology y lo que es crypto eh, pero si usted no entiende qué es lo que es la, lo que es blockchain technology la tecnología de blockchain yo les voy a recomendar de que se pongan en eso y se pongan pendientes, porque eso es lo que definitivamente va a cambiar, va a descentralizar todo lo que están haciendo la Reserva Federal y los bancos. Déjenme ver por qué, por alguna razón no me están apareciendo aquí. Eh, déjenme bajarle esto un poquito de volumen. Eh, ajá, ahora sí, déjenme ver si el, el chat está funcionando. Eh, no sé si estará funcionando o no, pero bueno, vamos a ver. Si funciona no. Bueno, quería que estuvieran pendientes con eso. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. De verdad, disculpen que no, he, no había pasado por aquí. Pero como les había comentado, tenía bastantes cosas pendientes. Entonces, de verdad, pendientes esta semana con el reporte de inflación. Me voy a conectar al final del día, el miércoles, martes o miércoles que sale. Me voy a, eh, me voy a conectar live para que lo podamos revisar juntos. Eh, va a tener consecuencias en el mercado inmobiliario. Si el reporte sale muy alto o sale más alto del esperado, la Reserva Federal se va a ver bastante apurada porque yo no sé qué van a hacer para poder, eh, cómo vas a poder balancear eso. Ya sabemos que los wages, es decir, la, los empleos, yo, tra yo estoy en una posición en la cual me toca contratar personas y de verdad que hemos tenido que subir lo que nosotros estamos ofreciendo porque no hay personas que quieren trabajar. Y las personas que quieren trabajar ya están empezando a exigir más dinero, lo cual es entendible. Entonces, eh, hay, hay un, una alza de salarios. Y quiero tocar también. Déjenme aprovechar para tocar ese tema. Señores, desen valor. I mean, give yourself some value. Salgan a ver qué hay allá afuera en el mercado. Hay muchas personas que dicen, yo tengo miedo de pedir 5 dólares más, o 10 dólares más, o 20 dólares más. Salgan, apliquen, pregunten, pídanlo. ¿Ok? Estamos ahorita en una posición donde. Usted puede prácticamente, si usted tiene una habilidad, si usted puede trabajar, si usted tiene algo que tiene que ofrecer, usted puede pedir lo que usted quiera. Un punto importante que se me olvidaba eh, con, respe con respecto al reporte de trabajo. mil empleos fueron los que se pudieron llenar de 300.000 que se esperaban. Las, eh, los, lo, los, los rubros, estoy tratando de, yo tengo que traducir para poder hablar. Los rubros donde menos eh, empleos hubieron fue en el sector salud y en el sector federal. Y déjenme decirles mi teoría de eso. Todo el mundo consiguió, todos los demás rubros consiguieron poder contratar personas. Pero específicamente esos dos rubros tuvieron muchísima dificultad. Ahí fue donde hubo el menor crecimiento. Déjenme just, I mean, I'm just going to throw this as an idea. ¿Por qué creen ustedes? Sector salud y sector federal. Y yo creo que es porque están empezando a exigir la vacuna, ¿ok? Otra vez, yo no estoy en contra de la vacuna. Yo no estoy en yo trabajo en el sector salud. Yo no estoy en contra de la vacuna. Yo creo que hay personas que tienen que ponérsela porque sí, ¿ok? Yo no estoy aquí para decirles que se la pongan o no se la pongan. en lo que, en lo que yo estoy en contra es de que obliguen a las personas a ponérselas. Esa es mi opinión, ¿okay? Yo no puedo obligar a nadie a que haga algo que no quiere hacer, ¿ok? Y ahí, no, que es que para protección para los demás, protección para los demás, póngase su propia vacuna. A mí, otra vez, yo estoy en el sector salud, ¿okay? Entonces, tomen eso en cuenta de que yo creo que eso es parte del problema que hubo con, los, con el reporte de trabajo, ¿okay? Otra vez, ¿qué va a hacer el gobierno federal? ¿Qué va a hacer la Reserva Federal? Si tu propósito, si tu misión es crear trabajos y controlar el cono monetario, eh, no el cono monetario, la inflación, ¿cómo vas a empezar tú a bajarle el pie al acelerador cuando no estás subiendo los trabajos? Yo creo que esto se les va a poner complicado otra vez. Les vuelvo a repetir, desde hace cinco meses lo estoy diciendo, esto no es temporal y desde hace cinco meses les estoy diciendo de que esto de la escasez se iba a poner peor y está pasando. A ver, eh, saludos Robin desde Utah, ahora estaba también Gustavo desde Buenos Aires, saludos Gustavo, saludos a todos. ¿Cómo crees tú que será la transición de bancos a la moneda digital? Porque está claro que los bancos desaparecerán. Yo no creo que los bancos van a desaparecer. Eh, siempre va a haber un espacio para los bancos. Eh, Chaparra, saludos. Carmen, saludos. Ellos no quieren que haya trabajo ni quieren bajar la inflación. Están felices como que haya bancarrota. Son. Sí, bueno, ya vamos a hablar de eso ahorita, pero déjame responder lo primero que está comentando ella sobre la moneda digital. Estamos viendo cómo estoy lo, estoy viendo, no estamos, estoy viendo cómo los bancos y el Gobierno Federal le pone el dedo intencionalmente a la moneda digital. ¿Por qué? La moneda digital es programable. El problema que ellos tienen es de que ya nosotros estamos suficientemente inteligentes y vamos a decir, ellos van a, ustedes van a saber todo lo que están haciendo. El gobierno va a decir, yo, yo sé lo que van a hacer ustedes con mi dinero. Pero en la moneda digital, el propósito es que sea descentralizada, que no haya un entre que lo controle. Entonces, si el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, saca el USDC, que existe, ¿ok? Si, no, no, yo no le veo, eh, Chaparra, cómo... Sirve para algo porque sigue siendo controlado por el mismo gobierno. Siguen ellos con el control. Ellos pueden agarrar y emitir 300 mil trillones de monedas digitales. Con la diferencia ahora es de que cada vez que ellos aumenten o impriman monedas digitales o creen más monedas digitales, ya no lo van a poder esconder. Esto es un problema grande para, la, para el gobierno federal. Yo creo, que, yo creo que la gente todavía no se ha sentado a pensar en esto. Si sí, ellos pueden hacer una moneda digital, pero no quieren hacer una moneda digital. Porque a diferencia de imprimir cheques, ellos dicen que imprimieron 1.3 trillones de dólares, por alto número, 3 trillones. ¿Cómo sabemos nosotros en verdad? En cambio, con, un, con, con una moneda digital no hay manera de esconderlo porque tú vas a saber cuántas monedas digitales en el sistema de blockchain, cuántas monedas digitales, cuánto el gobierno sacó. Y déjame tocar otro punto, súper interesante ese, ese comentario que me estás haciendo. Dentro de las discusiones esta última semana, eh, había eh, querían, res, querían subir lo que llaman ellos el debt limit. ¿okay? El gobierno tiene un monto para gastar. Se han gastado el dinero y ellos pidieron que se subiera ese monto para poder ellos terminar de hacer sus responsabilidades hasta final del año. Dentro de esa idea, se habló de que se imprimiera una moneda de un trillón de dólares, que se marcara, que se que se creara una moneda de platino de un trillón de dólares, que el gobierno lo hiciera. ¿Por qué creen ustedes? El gobierno está dentro de la posibilidad de poder crear dinero de dos formas. Uno, que es el Congreso, que es el Senado, apruebe, que es la Casa de Representantes, apruebe un aumento de dinero. La otra forma de que el gobierno puede crear dinero es que ellos literalmente hagan una cosa que se llama minting, que es crear una moneda, el penny. No sé si tengo moneda que es crear físicamente un papel o una moneda. Es la única manera. ¿Qué es lo que se estaba discutiendo? Que si la Casa y el Senado no aprobaban un aumento, se ha estado en discusión de literalmente agarrar una moneda de platino, ponerle un trillón de dólares y depositarla en el banco. Y ya prácticamente tienes un trillón de dólares. ¿Ok? Entonces, a mí me pareció cómico, o me parece cómico esto que están llamando. Eh, los progresistas y algunos demócratas y algunas personas de izquierda simplemente vamos a imprimir el dinero. Si no lo podemos aprobar por Senado y por la Casa de Representantes, no importa. Agarren una moneda, le ponen un sello y dicen que es un trillón de horas y lo depositamos. Y eso lo pueden hacer dentro de las leyes. Está esa posibilidad. El gobierno puede, así como tiene el derecho de imprimir papel como este y como pueden imprimir Toja eh, tuviese el penny, un penny on quarter. Ellos pueden agarrar una moneda de un trillón de dólares, ponerle afuera un trillón, depositarla en el banco y ¡pum! aparece un trillón de dólares. Pero al mismo tiempo, estas son las personas que nos dicen de que el Bitcoin no vale nada, que no tiene ningún valor, eh, no, no tiene intrinsic value y que el Bitcoin es simplemente dinero de la nada. Yo no sé, pero poner, agarrar un pedazo de metal, ponerle un sello y decir que es un trillón de dólares y depositarlo en el banco y ahora tener un trillón de dólares más falso, que eso no existe. Que si lo van a poder hacer, claro que lo pueden hacer. Que si lo van a hacer es otra cosa. Porque recuerden que la única razón por la cual nosotros aceptamos esto, la única razón por la cual nosotros le damos valor al dinero, es porque nosotros estamos seguros de que quien respalda este dinero, que es el gobierno americano, tiene suficiente confianza. Nosotros confiamos de que el día de mañana, pasado y dentro de 10 y 15 y 20 años, ellos todavía van a estar aquí para respaldar este dinero. Nosotros confiamos como población de que, y por eso es que el dólar está empezando, y yo sé que muchas personas, hay muchos videos que dicen, el, el dólar está muriendo y el dólar está muriendo y el dólar está muriendo, no explican por qué. Hablan de China y para acá y China para allá. Esto va más allá de China, ¿ok? De repente yo me estoy complicando la vida o me estoy yendo muy allá. Pero el hecho de que el dólar pueda morir va mucho más allá de China. Porque que el dólar muera tiene que ser también a consecuencia de que la confianza que nosotros le damos al gobierno está empezando a fallar. De que nosotros estamos seguros de que ellos están haciendo lo mejor y que nos están endeudando de más, no está pasando. Entonces, cuando ustedes escuchen a alguien que diga, y ahí en YouTube hay miles de videos, porque yo los veo a cada rato. No, que es que de China para acá y los rusos y sí es verdad, pero la única razón por la cual el dólar está empezando a morir es porque están imprimiendo esto a diestra y siniestra. Number one y number two es que cuando ya el gobierno dice de que ellos están pensando inclusive poner una moneda de platino con un sello de un trillón de dólares. Y, People are not stupid. Los otros gobiernos son estúpidos, ni la gente tampoco. No tienes el dinero para pagar. Que tú agarras y le pongas un trillón de dólares a una moneda, la depositas en un banco y digas que ahora tienes un trillón de dólares, igualito no te hace tener el dinero. Lo estás creando de la nada. Entonces, bueno, eh, así es. Byron, no pueden esconderlo. Byron, por las fotos que veo, ser unas personas, no pueden esconderlo. Con, con blockchain no van a poder esconder dinero. Entonces bueno eh, es bastante información pero yo espero que yo estoy seguro que es bastante información útil hemos brincado de un lado para otro también porque este me han hecho algunas preguntas no sé si tienen alguna otras preguntas de verdad que voy a tratar de estar aquí aquí el miércoles eh, para que conversemos sobre el reporte de inflación eh, no pasen, pasen por Google. No, me, no recuerdo. ¿Será que me da mucha.? ¿Cómo puedo mirar yo? Déjenme ver cómo van a poner en Google para esos trabajos, para esas certificaciones gratuitas que están ofreciendo Google. Eh, Google se llama Google Training. No, ya les voy a decir Google. Vamos a ver si es Skills. No sé, Skills Training. Ajá. Google Career Certificates. Y pueden meterse también por um, Skill Shops. Free online training. Aquí está. No son ideas mías. Miren, ve. Master the Google tools you need at work to work free. Ya va, pero no, este no es. Esperen un el, el uno que se llama Google Certificates. Déjenme ver. Certification. Aquí está. No skills necessary. Es decir, que no tienes que haber ido. No, no tienes que haber ido a la, a la universidad. No tienes que tener. Eh, no tienes que tener ningún tipo de, de educación previa, no, no, nada. Tú simplemente, Google está, y otra vez, no me están pagando por esto. Yo no tengo ni ningún acuerdo con Google, ni con YouTube, ni nada. Google está dando las oportunidades a las personas a, este, a poder tener nuevas habilidades. Y yo creo que ese es el problema que hay eh, ahorita con los empleos. Uno de los problemas es de que los números vienen bajos, ¿sí? porque hay obligación de las vacunas, eh, pero también porque estamos cambiando estamos cambiando ya lo que necesitamos las habilidades que necesitábamos antes eh, están empezando a desaparecer por nuevas habilidades y ojo yo soy una persona que ha estudiado más de lo que ha tenido que haber estudiado mi mamá y mi papá también a mí yo vengo de nuestros masters y posgrados y todo lo que ustedes quieran y cada vez estoy viendo menos el valor en la universidad y además que están súper caras yo no sé cómo hace la gente ahora cuando yo fui a la universidad a mí, un semestre costaban, creo que eran 2.000 dólares, $2, 2.200 dólares, $2, 2.500 dólares. Ahora un semestre cuesta como, no sé, 15.000 dólares, una locura. Pero bueno, visiten esta página de Google porque yo creo que hay muchas nuevas oportunidades. Se llama Get, miren esto, Get Professional Level Training from Google. Eh, eh, entrenamiento a nivel profesional de Google. Sin experiencias, hay 1.300.000 eh, trabajos ahorita abiertos que ellos les pueden dar un certificado gratis. No son ideas mías. Get Professional Level Training from Google, que fue lo que yo puse aquí, Grow with Google se llama, yo puse aquí en Google, Google Certification. Está en inglés. Hay trabajos de IT, de Project Management, de Data Analysis, y otra vez, no necesita tener un título universitario. Es completamente gratuito, completamente gratuito. Entonces, déjenme ver aquí. Eh, gracias. Sí es cierto que las, en las tiendas faltan varios productos, pero no entiendo qué necesitan trabajadores y personas aplican y nada que les hablan. No sé. De verdad que no sé. Yo, yo otra vez, Gaby. Eh, yo en la, yo estoy en una posición donde me toca contratar personas y de verdad que estoy teniendo bastante dificultad para conseguir personas. Eh, yo trabajo en el sector salud sin dar mucho, sin dar muchos detalles y está sumamente complicado sumamente complicado con médicos con enfermeras con medical assistants con physicians assistants de verdad que se nos ha puesto sumamente complicado y lo que se está y tienes que definitivamente eh, ofrecer más dinero entonces por eso les digo si ustedes son aquellas personas que tienen alguna habilidad no les dé pena pedir un aumento no les dé pena pedir un aumento y más en esta inflación eh, me gustaría preguntarte ¿cuándo vas a sacar el video con la aplicación de shares? tengo que hacerlo yo, vamos a tocar eso un momentico, de, pero antes de decirte eso Joaquín, déjame, no sé que, en qué momento entraste, eh, yo ahorita, con, yo, voy, yo definitivamente esperaría a la semana que viene antes de hacer cualquier movimiento, antes de comprar cualquier cosa en el mercado porque hay demasiada inestabilidad, mi opinión, ¿ok? Hay personas que dicen, bueno, pero es que puedes ir comprando poco a poco. Sí, sí es cierto, pero yo lo que he hecho es que he bajado la cantidad que estoy comprando y estoy esperando porque yo sé que va a caer. De repente en los próximos dos meses, mi opinión, yo no estoy diciendo que está, hagan esto ustedes, y ahí prefiero comprar la mayoría. Ahorita estoy comprando cosas que vea por oportunidad, a pesar de que detesto Facebook. Lo detesto con pasión. Eh, compré un poquito de Facebook porque estaba, ha bajado bastante. Simplemente la estoy comprando por, por oportunidad, ¿ok? Pero del resto, todas esas otras acciones que me gustan, Estoy esperando un poquito porque quiero esperar a que salga el reporte de este miércoles que voy a hablarlo en vivo. Vamos a revisarlo porque creo que eh, van a haber buenas oportunidades para comprar. Yo no soy amante de esa idea. Hay un dicho aquí en los Estados Unidos entre los traders y las personas que invierten que dicen buy the dip. Buy the dip es que compres en la caída, sí, pero tampoco es que se vuelvan locos, ¿ok? Entonces tengan cuidado con eso porque hay muchas malas recomendaciones. Tú te metes en internet y te dicen, buy the dip, buy the dip, si cae compra, si cae compra. Tampoco se hagan las cosas porque simplemente otras personas se los están diciendo. Tienen que hacer las cosas controladas. Pero sí, eh, ¿qué dijiste que querías que recomendarnos? Eh, ahorita yo, voy a te, yo, yo te recomendaría tener eh, un poquito de paciencia esta semana. Si los reportes de inflación, Joaquín, si la inflación sale por debajo, tech, eh, todas las que sean acciones de tech van a ser muy buenas para comprar porque van a tener una subida. Si los reportes de inflación salen demasiado altos, tech se va a ir al infierno. It's going to go to hell. Y entonces ahí yo lo que haría es que comprara acciones, por ejemplo, en Costco, en Sam's, en Walmart, acciones de ese tipo. Eh, creo que serían muy buenas. Hay una empresa nueva que subió demasiado, me parece que ahorita está cara. Que lo que es, eh, ya les voy a decir cómo se llama. Eh, no, no tengo el, el. Como tenía tanto tiempo que no grababa un video, tengo la mente lenta. Déjame, déjame darte esta acción, Joaquín, porque yo creo que es buena. Esto se llama. Jesus Christ. Um, ya te voy a decir. Uh, Allure, creo que. No sé por qué tengo el cerebro ahorita. Y de verdad que la iba a comprar antes y no la compré y me arrepiento mil por ciento, mi opinión, no te estoy diciendo que la compras, Affirm. Me parece excelente. Affirm es una empresa que ahorita está dando eh, opciones para pagar, ¿ok? Es decir, que está dando crédito, no es necesariamente Visa, no es necesariamente Mastercard, es muchísimo más fácil aplicar, se han unido con Walmart, por ahí están comentando de que de repente se vayan a unir. Con Amazon, entonces yo tendría esa dentro de mi radar en caso de que eh, el reporte de la inflación el miércoles salga demasiado alto. Yo creo que esa va a ser muy buena acción. Joaquín, eh, estoy preparando el pie, ya yo lo tengo hecho. Yo utilizo una, una empresa que eh, una plataforma que se llama M1 Finance, donde invierto ahí que tú haces tu Pi y al mismo tiempo utilizo E-Trade, donde compro individualmente. La ventaja de utilizar M1 Finance, eh, voy a ver si les dejo un link ahora abajo. Para que lo utilicen, pero no lo voy a dejar el link porque quiero hacerles un video. Porque eh, M1 Finance es una herramienta súper importante, súper poderosa, pero sí quisiera explicárselas antes de simplemente recomendárselas, ¿ok? Porque sí creo que tienes que entender un poquito cómo manejarla. Eh, si sí, no, Robinhood, olvídate. Yo con Robinhood no lo utilizo, pero ni que me paguen, no, ni, ni que me la regalen. Ok, I, 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 just, I just hate Robinhood, no sé por qué. Si es la mejor, si es mejor comprar una propiedad en efectivo ahora, aunque esté muy alto el precio, a tener dinero en el banco esperando que bajen los precios de las propiedades. Rosario, yo ahorita no compraría ninguna propiedad en efectivo. Si tienes el dinero en efectivo, a menos de que te vayan a bajar sustancialmente el precio de la casa, cosa que no van a hacer porque todavía estamos en un mercado un poco competitivo. ¿Qué es lo que yo haría si yo fuera tú? No te estoy diciendo que hagas esto. ¿Qué es lo que yo haría, Rosario? Yo agarraría ese dinero. ¿Cuánto tienes? 100 mil, 50 mil. Y en vez de comprar una casa, compraría un en efectivo. Compraría dos o tres dando down payment, una vivienda principal y dos viviendas de inversión. ¿Por qué? Porque sabemos que esta inflación va a seguir. Porque vas a querer gastar tu cash en eso. Quédate con tu dinero en efectivo, ¿ok? Ten tu reserva para emergencia y todavía, si te queda dinero, compras dos propiedades, no una, no dos, tres propiedades y las sacas a crédito. Okay. ¿Por qué? Porque deja que el banco se coma la inflación. Con estos intereses tan bajos, es una locura salir a pagar tu casa. Eh, yo iba a hacer un video porque alguien me estaba preguntando, de, alguien no, me han preguntado miles de veces: debería de pagar mi casa completa, debería pagar mi casa completa, debería pagar mi casa completa. ¿Por qué vas a pagar la casa completa? No hace sentido, It makes no sense. Deja que el banco se coma la inflación. No hace sentido salir a pagar la casa completa. Entonces, esa es mi recomendación, Rosario. Yo agarraría y el dinero que tuviese me fuese a un banco conocido, a un banco de tu preferencia, mejor todavía es un community bank, un banco de esos pequeños, y les diría, mira, tengo tanto dinero, necesito saber por cuánto me vas a aprobar, quiero esta casa para vivienda principal y estas dos de inversión. ¿Cuánto va a ser la, el interés que me vas a dar para vivienda principal? ¿Cuánto va a ser el interés que me vas a dar para vivienda de inversión? Tome en cuenta de que te van a pedir por lo menos un 25% de down payment para las dos viviendas de inversión, ¿ok? Y para tu vivienda principal, dependiendo del préstamo que vayas a conseguir. ¿Ok? Eh, eh, dame el empleo. Oh, a ver, Joaquín, entonces me estás preguntando del empleo. Eh, del empleo lo que estaba recomendándoles era lo de Google. ¿Ok? Ahorita hay muchísimas oportunidades de empleo nuevas. Yo creo que sí, en verdad hay algunas personas que no han querido volver a trabajar por cuestiones que le están exigiendo la vacuna, por, por cuestiones de que no tienen, hay muchas personas que no tienen a dónde dejar a sus hijos, el, el, ha cambiado mucho el, el mercado de trabajo, pero también creo que hay una falta de skills. No, no, y no he escuchado a nadie hablar de esto. There's a lack of skills, están faltando habilidades. De, las personas que están ahorita en el mercado, en su mayoría, no tienen las habilidades que ya el mercado está empezando a pedir. Estamos cada día avanzando más en lo que respecta a tecnología y hay cualquier cantidad de oportunidades y no necesitas ir para la universidad. ¿okay? No importa que no seas profesional, eh, no tengo broker, entonces por eso estoy preguntando por una aplicación para hacerlo. Eh, ok, otra vez, Joaquín, M1. M1, tú sabes que el dinero es M1, M2, M3, así se le llama el dinero tú, cuando tú tienes. No voy a entrar, en... la aplicación se llama M1, pero. Déjame, voy a prepararles un video exclusivo para que ustedes puedan irse y abrir eso allá y les voy a explicar cómo utilizarlo, ¿ok? Eh, me interesa ese... Uh, Fundrise, me parece... Sí, M mira, yo te digo algo, eh, Joaquín. Yo hice un video acerca de Fundrise, vayan a verlo. Me arrepiento no haber puesto más dinero en Fundrise. Es bueno y es malo, ¿ok? Porque la manera que te taxean las ganancias son un poquito... Eh, los va, las vas a pagar a Capital Gains. Pero mira, qué bien me ha ido con a Fundrise a mí. Métanse, busquen en mis videos Fundrise y ahí van a poder ver este un video que yo hice de, eh, de, de de esa aplicación. Simplemente tú metes el dinero en Fundrise y ellos literalmente agarran ese dinero y van e invierten en bienes y raíces y literalmente tú tienes. Tú eres dueño de esa propiedad, ¿ok? No es que tú estás comprando acciones en Fundrise, no. Es que ellos con tu dinero literalmente están comprando esa propiedad, ¿ok? Y es por eso que cuando tú decides salir, tú... vean el video completo, porque ahí les, les especifico todo, 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 todo. Pero ya que estamos en ese tema, Joaquín, eh, una de las cosas es de que para poder sacar tu dinero una vez de que tú termines, puede tardar hasta 90 días. ¿Por qué? Porque es que literalmente ellos tienen que vender tu parte. A otra persona para poderte dar a ti tu dinero. Me parece excelente plataforma para aquellas personas que eh, no tengan ningún tipo de inversión o están buscando cómo invertir en bienes y raíces de una manera sencilla. Yo hice toda la tarea a vida y por haber. Literalmente, no invertí, I mean, like 45 hours of work me metí, rebusqué, busqué papeles bueno, este es, creo, que lo, creo que lo puse ahí porque yo cuando usualmente recomiendo estas cosas van a ver cómo yo me meto pero hasta en los últimos documentos en las últimas cosas legales Fundrise es una de esas empresas que vale la pena de verdad que sí excelente empresa este, a ver, ¿qué otras ideas tienen? ¿qué otros comentarios tienen? antes de que me vaya por aquí excelente Excelente. Oklahoma es, una de esas, um, es uno de esos mercados como Memphis. Aquí me están preguntando hace unas semanas atrás que viajaba a Oklahoma. Sí. Oklahoma, Texas, Tennessee, Memphis, son esos estados donde las propiedades son sumamente económicas. Las rentas están por las nubes, van a seguir aumentando más. Entonces vale la pena comprar una propiedad de inversión. Eh, mi hermano, yo... Eh, con toda la sinceridad del mundo, yo invierto es en single family homes. Yo compro viviendas individuales. Nunca he tenido, eh, no sé, sí me ha llamado la atención, pero nunca he hecho eso de comprar multifamilies. De repente es porque me siento como que medio opacado, o no opacado, pero como que eh, como que esa sombra de que mi hermano me dice, no, bueno, pero es que, y literalmente las tiene, tiene, una, tiene un complejo de apartamentos de 30, después tiene otro complejo de apartamentos de 45 puertas. Entonces digo, wow, pues me tengo que meter en eso tan grande sin tener esa experiencia. Y siempre me ha dado como un poquito de miedo, un poquito de... Pre yo soy una persona que yo no tengo miedo de invertir, ni tengo miedo de arriesgarme, pero son riesgos calculados. Todo, cuando ustedes vayan a invertir, siempre van a tener que tomar riesgos. Pero tomen riesgos calculados. Con tu comentario. Excelente, excelente. Eh, mi hermano ya tiene años haciendo esto también. Este, él trabaja en el sector, bueno, él, él, él trabaja en el sector salud, pero en la parte de odontología hace endodoncias eh, y bueno, soltero, no tiene hijos, no tiene nadie, le va muy bien allá en Texas, eh, tiene su clínica en Texas y bueno, todo el dinero que le sobra eh, lo invierte en real estate y él lo que ha hecho es que ha comprado multi families dentro del grupo de conocidos de él y todo este tipo de cosas consiguió. Eh, hay un programa muy específico para inversionistas de multifamily que me está, estamos entrando en eso ahorita. Bueno, yo, eh, que es préstamos por medio de Freddie Mac. Eh, sentarme a explicarles ahorita cómo es el proceso, es un poco complicado eh, para cuando es multifamily, el banco quiere que tú tengas experiencia. Por ejemplo, si yo fuese a aplicar solo, me dieran una patada y me mandaran al diablo de repente. De repente no, porque yo tengo muchas propiedades, pero son individuales. No es lo mismo a tener un multifamily. Entonces me está abriendo como que esa puerta. Pero no sé, mientras. Una de las ventajas de multifamily, chaparra, es que de múltiples puertas es de que si tienes un poquito más de cash flow. Yo en verdad invierto en bienes y raíces en partes por el cash flow, pero en verdad porque es que me gustan las propiedades. Me gusta real estate. Yo creo que en mi vida pasada yo, yo tuve que haber sido un real estate agent eh, porque me gusta. No me he sacado mi licencia porque. No, porque yo tengo un real estate agent, ¿para qué me voy a sacar una licencia? Eh, me, me parece que yo siempre recomiendo a las personas trabajen con un real estate agent. Yo que he hecho cualquier cantidad de compras y de ventas y en algún momento muy atrás, muy, muy atrás, si hice flipping, si compré propiedades arreglé y las vendí, eh, yo siempre he trabajado con real estate agent. Me parece que es súper importante para que no vayas a salir estafado. So, Oklahoma, excelente. Eh, Tennessee, excelente. Eh, Texas, excelente. Eh, no me gusta mucho, por ejemplo, tienen que ser algunos otros lugares muy específicos. Tenemos propiedades en la Florida, en Miami, las maneja un property manager. Eh, es como que no me gusta ese estilo porque no estoy conectado. Por ejemplo, mis propiedades aquí en Tennessee las manejo yo literalmente. Por eso es que a veces que tengo tantas cosas que hacer. En estos últimos meses estuve sacando algunas personas, no sacando, sino que se estaban yendo y entrando nuevos inquilinos. Eh, esa es la cosa con multifamily, con, 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 con apartamentos. Cuando tú inviertes en apartamentos de múltiples puertas, como mi hermano, no lo puedes hacer tú porque yo no puedo dejar mi trabajo. Él no puede dejar su trabajo. Entonces, él tiene una empresa, un management company que está alrededor de los Estados Unidos, él negoció con ellos, usualmente el rate, lo que ellos cobran es un 10%, pero bueno, mi hermano ya tiene varias propiedades con ellos, ha negociado un rate de un 8%. A mí no me gusta, a mí me gusta estar en la casa, ahorita estaba arreglando las propiedades, a mí me gusta que me llamen, a mí me gusta saber, yo llamo al muchacho que me hace todas las reparaciones, mira, ¿qué pasó? Arregla aquí. Este, una persona que ya le tengo muchísima confianza y él me dice mira no Robin no eso no eso no está bien para qué vas a gastar en eso pásale así un hidrojet y ya está es ese, ese dinamismo de real estate es lo que a mí me gusta entonces voy a hacer esto con mi hermano porque quiero eh, la reputación con Freddie Mac quiero tener la experiencia para que el día que yo quiera pedir un préstamo grande ellos me lo vayan a dar okay pero I'm not a big super fan de un complejo de 28 de 30 puertas me parece que no es controlable no es controlable yo creo que lo máximo serían cuatro puertas me parece que es para mí lo más divertido lo que más me gustaría lo que más me llama la atención les vuelvo a repetir no se metan en un negocio simplemente por el dinero o simplemente porque les dicen que es un buen negocio sin entenderlo por eso es que todavía estoy como un poquito como que reservado a esto de los multifamilies families porque Sí lo entiendo, sí he tenido exposición, estoy con alguien, pero como no lo he hecho, todavía estoy como que, ah, whatever. Pero anyway, con eso respondo un poquito más a lo que me estabas preguntando, chaparra. Creo que me fui un poquito más de información. No sé si han visto, tengo, y no lo utilizo, este micrófono le doy mute. Si sí, tengo gripe y después lo puedo volver a soltar y después vuelvo otra vez. Compro un micrófono para... Cuando los niños griten y tiren las cosas y peleen. Entonces yo simplemente puedo hacer... Y después unmute. Ajá. Si sí, me la casa para vivir en Oklahoma. Espero que haya trabajo por allá porque sin trabajo no se hace nada. Bueno, yo espero que si te vas a mudar a Oklahoma, tengas un plan antes de irte. No sé dónde estás, pero eh, yo espero que tengas un plan antes de irte para Oklahoma. No te vayas a ir a nada. ¿Cómo arreglar el crédito en Estados Unidos? Si sí, puedo hacer un video de eso, el crédito está compuesto de varias partes. ¿okay? Eh, una de ellas es cuánto tiempo tienes con crédito, que es, el, es el, el menor porcentaje, si mal no recuerdo, es el 10%. Otro que es el 30% es cuánto pagas o no cuánto. ¿Pagas a tiempo o no? El otro 30%, si mal no recuerdo, es... ¿Cuánto crédito estás utilizando? Y déjame ser un poquito más específico. Si tienes una tarjeta de crédito de 20 mil dólares, si utilizas más del 50%, eso te baja el score. Es decir, si tienes una tarjeta de 20 mil dólares y estás usando 18 o 11, ya estás usando más del 50% la tarjeta, that's going to bring your credit. eso va a traer tu score de. Ya, tu score de. de ya, yeah, credit score tu puntuación de crediticia te la va a traer para abajo. So, you want to make sure you want to use less. 50%. Es más, if you ask, si me preguntas a mí, yo no haría más de un 30%, a menos de que estés haciendo una inversión. Las tarjetas de crédito son excelentes herramientas para inversión, y más ahorita. Yo estuve comprando un montón de, yo lo mencioné en algunos videos, eh, estuve comprando algunos electrodomésticos, algunas cosas que estábamos eh, cambiando en algunas propiedades y las puse todas en la tarjeta, en la tarjeta de crédito. 0% interés. A mí me dan dinero a 0% de interés y si puedo comprar la estatua de la libertad, la compro. ¿Ok? If it's 0% down, si es 0% interest, dígame cuánto tengo que tener down y yo les compro la estatua de la libertad. Porque a 0% de interés, con esta inflación, es un regalo. I Amén. Mean, por Dios. A ver, eh, sería bueno que hicieras un video de cómo los créditos. Ajá. Entonces, eh, estábamos hablando de eso. Eh, una cosa es... es si tú, si tú pagas tu tarjeta a tiempo y la gente yo creo que a veces se complica un poquito de más, ¿no? Si tú pagas tu tarjeta a tiempo y si tú utilizas menos del crédito disponible que te dan, tu score va a subir en seis meses. Eh, es buena tu pregunta, lo que no quiero que vayas a caer, Joaquín, es en esas ideas de que las personas dicen, eh, quiero arreglar mi crédito, pero quiero arreglarlo en, en, en 15 días. I mean, come on, tienes 15 años destrozando el crédito y lo quieres arreglar en 15 días, it's not gonna happen, ¿ok?, y creo que para arreglar el crédito tiene que haber una motivación. Yo creo que hay muchas personas que dicen quiero arreglar mi crédito, pero no están motivadas. Siguen malgastando la plata. Esa idea de sacarse una tarjeta de Macy's porque te van a dar 10% de descuento. Entonces te endeudas para que te den 10% de descuento en comprar cosas que no necesitas. A I mí, mean, eso. Pues, eso va más allá de mi capacidad intelectual. De, 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 de yo poder entender eso, jamás lo voy a entender. Más no estoy diciendo que son malas. Les acabo de dar un buen ejemplo de cómo utilizarla. Una tarjeta de Home Depot, 0% de interés. Vas a renovar una cocina o de repente vas a comprar un electrodoméstico. Hey, that's a good deal. 0% de interés. Bring it on. Eh, señor Robinson, no me digan, señor, yo no sé por qué la gente será que yo me veo tan viejo. Cumplí años también el 30 de septiembre. Hace 10 días cumplí años, pero yo no me veo tan viejo, Carmen. No sé, lo que cumplí son 42. Estoy malogradito y golpeado. Pero bueno, esos son los años que hice CrossFit, los niños, mi esposa. Eso es lo que me tiene tan golpeadito. <laughs> ¿Qué va a pasar con los que tienen un millón de dólares en el banco esperando para comprar propiedades? ¿Qué haría usted? Yo los gastara ya. Millón de dólares en el banco. <laughs> Yo tuviese mi cuenta de emergencia y ya hubiese comprado lo que sea con ese dinero. Y lo que sea es... Déjame ser más específico. Definitivamente yo creo que yo hubiese puesto 90% en real estate, hubiese comprado varias propiedades y un 10% de ese dinero lo pusiera. 5, 6, 7% en gold and silver, oro y plata, y el resto lo pusiera en crypto. Eso es lo que yo haría, eh, Carmen. Gracias, Joaquín. Bueno, no sé si soy the best, pero trato de... de Qué linda, gracias Arita. Sí, yo sé. Espero que no sea porque estoy todo golpeado y maltratado. Life. <laughs> mi papá estuvo aquí. También por eso es que no estuve grabando, porque es que mi, mi mamá y mi papá estuvieron aquí. Mi papá es muy cómico, porque ese tipo de personas que es excesivamente inteligente, que hay algo que simplemente no, no, no hace clic. I mean, they're just so smart de que they're weird. Eh, mi hijo Luis Eugenio es así, son tan inteligentes, son tan brillantes que son extraños y hacen comentarios raros y se visten extraños y tienen unas cosas. unos... Entonces, anyway, el de que mi papá, mi papá dice cuando estábamos tomando whisky, scotch, mi papá como que es scotch, y mi papá siempre dice oscuro, como mi pasado, and we just laugh, I mean, de verdad. Eh, me está diciendo, señor, por respeto, me estoy acordando de eso, este. No sé, eh, eh, perdón, me está diciendo que cómo transmito el conocimiento. Y, no sé cómo llegué ahí. Anyway, whatever. Este, gracias de todas maneras a los dos. Hola tengo, con, hola, tengo con mi cuñado seis propiedades en Atlanta. ¿Será que combine? Well, that's a good question. Miguel, tienes seis propiedades en Otra vez, I'm not a real estate agent. Um, no soy un agente de bienes y raíces. No soy un broker. Deme un momentico que es mi esposa. Déjenme ver qué pasó. Eh, deme un segundito. Hello, Hello, estoy un poquito busy. Can I call you back? Okay, bye. Okay, disculpen. Um, <laughs> Ajá. Tengo seis propiedades en Atlanta. ¿Será que conviene sacar préstamo para comprar más propiedades? Miguel, no estoy entendiendo tu pregunta, pero que es que eh, ¿Quieres sacarles el...? Okay, well, just let me start from scratch. Primero, no soy real estate agent and I'm not a broker. Déjame empezar con eso. Lo segundo es, ¿cuánto equity tienes en la casa? Es decir, ¿cuánto le debes a las casas y cuánto dinero extra tienes sobre ese valor? Número uno. Número dos, ¿cuánto dinero mensual te está quedando? ¿Okay? ¿Cuánto es el cash flow, el positive cash flow de que te queda mensual por esas seis casas? ¿Cuánto te está quedando por cada casa? ¿600, 700, 500, 200 dólares mensuales por esas seis casas? ¿Cuánto te está quedando? Y la tercero, el tercer comentario, la tercera pregunta es... ¿Por qué lo vas a cambiar? ¿Qué vas a salir a comprar? ¿Qué es lo que estás buscando comprar? Vas a subir tu cash flow. Vas a comprarlas en mejores zonas. Muchas personas a veces se enganchan en cuánto van a tener de cash flow, cuánto dinero les va a quedar mensual, pero no caen en cuenta de que, qué tipo de casa están comprando, en qué lugar están comprando. Yo les recomiendo, o mi, yo, simplemente yo no compro casas donde yo no viviría, yo no compro casas en zonas peligrosas. Yo compro casas en buenas zonas de colegio. Eh, de repente no vaya a tener un cash flow tan alto como, no sé, una casa en una zona fea que me costó 20 mil dólares, pero me quedan mil dólares al mes. Pero yo sé que mi propiedad va a ganar valor, ¿ok? Voy a tener mejores inquilinos. Yo no voy a estar tratando, estar sacando a nadie, ni evicting a nadie de una casa, porque eso es un dolor de cabeza. Me ha tocado hacerlo, ¿ok? Me gusta que sean familias, este. Porque son, vas a tener una experiencia más. Eh, it's it's going to be a more positive experience. Entonces, yo estoy dispuesto a cambiar un poquito mi paz y mi tranquilidad por un poquito extra de cash flow. A mí no me importa si lo que me van a caer 500 horas, 600 horas al mes y no 800 o 900, I'm fine with that. Okay? Yo, lo que, yo lo que no quiero es estar con dolores de cabeza porque bastantes cosas tengo ya de qué preocuparme. Y además, esa no es la idea. Eh, no es la idea. Una de las razones por las cuales me gusta el real estate es porque. I enjoy it. Y yo creo que si yo tengo que estar sacando o las veces que me ha tocado hacer eviction a alguien, no ha sido enjoyable. Entonces me queda después el remordimiento y Dios, Dios mío me los conseguiría en la calle, tenían una familia. A pesar de que haya sido la, que fue la culpa de ellos y me ha pasado solamente dos veces. Y además del gasto, esa última persona que saqué la saqué después de seis meses no haber pagado renta y literalmente me destrozó la propiedad y tuve que meter la casa a 38 mil dólares para poderla arreglar. So, Tomas esas cosas, ten todas esas cosas en cuenta, Miguel. Aunque yo, yo me imagino que si tienes seis propiedades en Atlanta, es que sabes lo que estás haciendo. De, entonces, hazte esas tres preguntas que te hice ahorita. A ver, alguien más con algunas preguntas. Déjenme decirle a mi esposa que es la razón por la cual le tranqué, porque está ocupado online. Ok. Ajá. Bueno. No sé si no tienen algún si no tienen más preguntas entonces creo que no sé si es que esto está delayed si no yo creo que voy a dejar esto por aquí déjame revisar por el teléfono porque de repente aquí sí se puede ver las preguntas eh, what Let me see. aquí sí se puede no sé por qué no me aparece el el chat ah, no. ah es que la señal va y viene ajá estoy teniendo problemas con esto creo Ah, huh, that's odd. ¿Por qué no aparece el chat? El chat aparece de vez en cuando y otras veces no aparece. Déjenme ver aquí: dice, All messages will appear. You sent publicly. Pero ¿por qué no me aparece este chat? Aquí me parece extraño. Déjenme ver por qué no me está. Ah, ahora sí. Ok, listo. Bueno, no hay más preguntas. Entonces yo creo que con esto los voy a dejar. Se ha extendido un poquito más de lo que quería extenderlo. De todas maneras, esto va a quedar eh, online. Va a quedar montado aquí en la página. Dejen abajo eh, cualquier comentario, cualquier duda para aquellas personas que llegaron tarde. Les recomiendo que vuelvan a ver otra vez un poquito el video. Hemos hablado un poquito de todo. Eh, me gusta, estas cosas son divertidas, de verdad que lo extrañaba. Voy a ponerme otra vez. Ya me estoy tratando de organizar un poquito mejor. Pero el miércoles, sí, definitivamente. El miércoles, déjenme ver cuándo es el reporte del CPI, porque eso va a ser importante. Eh, creo que es el 12. CPI Report. Eh, CPI Report eh, sería para septiembre. Porque es de la información de septiembre. Eh, pa, 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 creo que va a ser eh, schedule octubre 13, es decir que sería el miércoles. Entonces el miércoles nos volvemos a ver. Lo vamos a revisar en la noche. De verdad que qué más quisiera que hacerlo en la mañana, porque dependiendo de lo que salgan habrían buenas oportunidades de comprar, eh, de comprar algunas acciones, pero tengo que estar en la oficina. Y tengo algunas cosas que hacer el miércoles. El miércoles es uno de mis días, eso es complicado. Bueno, tenemos pocas reuniones en la oficina y bueno, tenemos que estar pendientes. Sí, la ¿verdad que sí, Joaquín? Pendiente con las recomendaciones para la aplicación de la acción. Sí, voy a, hacer, voy, a, voy a ver en qué momento. Primero me voy a sentar, a pesar de que yo no preparo scripts, yo no preparo guiones ni nada, me voy a sentar a preparar uno para poder en verdad este, tener de una manera organizada cómo funciona la aplicación en One. De nada, de nada. Bueno, señores y señores, con esto los voy a dejar. Eh, si no se han suscrito, suscríbase. Creo que lo he tenido que haber dicho antes, pero siempre se me olvida esa parte de decirle a la gente que se suscriba. No sé por qué. Me distraigo, me pongo a hablar y se me olvida. Pero siempre dicen, tienes que decirle a la gente que se suscriba y que le den like al video y todo lo demás. A mí siempre se me olvida. Pero bueno, <laughs> espero que le den like al video y que se suscriban. Bueno, con esto los voy a dejar. Señoras y señores, muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Dejen sus comentarios en la parte de abajo. Nos vemos pronto.